Hola mis queridos manquitos, ¿cómo están? Seguimos con los juegos de PlayStation 1 y esta vez nos toca Jedi Power Battles. Un juego bastante particular de la PlayStation 1 que realmente nos emocionó a todos cuando lo vimos, o sea, después de haber visto el episodio 1, un juego como este. ¿Se puede subir la música? Sí. Buenísimo, este juego tiene música. Bien. Los controles, vamos a ver un poquito. Run Block Force, ok, bien, perfecto. Porque podemos jugar como los Jedi de la película y un par de Jedis más. Ya en primer detalle, que está bien, voy a pecar un poco de fanático y espero que, o de por lo menos fanático de las películas, no solo en sí. El sable de Mace Windu, que es el personaje que está en el medio, es azul en este juego, cuando debería ser morado. Y el sable de la Jedi, que está a la izquierda, es en rojo, cuando el rojo es asociado principalmente a los Sith, que son los villanos. Pero bueno, vamos a dejar pasar esto por alto. Vamos a jugar Jedi Mode o Easy Mode. Vamos como Jedi Mode. Bueno, tiempito de carga. Si hay una intro, la voy a pasar para pasar directamente al gameplay. Mirá, tenemos Obi-Wan Kenobi, Adigalia, Plo Koon, Qui-Gon Jinn, Mace Windu. Vamos a usar el Mace Windu, a ver. Bien, este es el primer nivel. Vamos a hacer. A ver, primer nivel. Tuki. Hay varios. ¿Cuántos niveles hay? A ver. Ah, nunca había visto esto. ¿Cuántos niveles hay? Tenemos la Federación de Comercio. Ah, se pueden elegir los otros niveles. Vamos a ver. Hay 10 niveles, mirá. Final Battle. Vamos a. Calculo que se puede elegir este solamente. Vamos a probar, ¿eh? ¿Tendrá esto intro? Sí, la intro clásica de Star Wars. Vamos a saltearlo un poco. Y vamos a pasar directamente a lo que nos compete, ¿eh? Al juego. Vamos a los bifes, a los bifes Jedi. Pantallita de carga HD del nivel. Este juego lo jugué una sola vez. Lo jugué en casa de un amigo por entonces del colegio. Y es un juego muy difícil. Bueno, ¿eh? Nivel Tri-Federation Fell, Battleship. Lucha, digamos, tu camino a través de los droides de la Federación. Vence a los droides que se te opongan. Bien, ¿eh? Ahí está. Vamos, ¿eh? Bien. Me cagan a piña los droides. Vamos, ¿eh? Espera. ¿Dónde estoy? Ya las teclas me medio anticuadas. Bueno, era emocionante el juego, ¿verdad? Bien, la fuerza. Ya le puedo usar la fuerza. Bloqueo así. Ok, vamos. Pero creo que una de las principales críticas que tuve como jugador. Se me están cagando a palos, se me está pegando patadas ese dron. Toma. Los controles son muy malos, mirá. Yo ya te digo, sin ser crítico de juegos, que los controles son muy malos. Bueno, pero. Bien. Qué guay, qué hice, mirá. ¿Qué hice, chabón? Toma. Bien, ¿eh? Pues para. Ahí está. ¿Cómo era que lo veía? Sí. Bien. Vamos a ver si me dispara este. A ver. Ahí va. Olé. Ah, no puedo saltar encima. Sí, puedo saltar. Pero va. De vuelta, ¿ven qué? Bueno, esto es vida, sí. Y esto que es poder de la fuerza o algo así, ¿no? Bueno, vamos, ¿eh? Qué lento que se mueve este Jedi, por favor. Esto estaba pensado seguro como un hack and slash, un juego dinámico, pero. Pero. La dinámica te la regalo porque no tiene nada de dinámica este juego, ¿eh? Bueno, igual, a ver, eso fue lo malo, creo, de los juegos de la época de PlayStation 1, de Star Wars. Muchas veces los juegos de Star Wars en sí pecan en esto, que te atraen con lo que es la marca, te atraen con lo que es la franquicia, pero son malos en sí. A ver, hay muy pocas excepciones que son buenas, como Star Wars Battlefront, el de 2005, ¿no? No el moderno, el Force Unleashed 1. Los Knights of the Old Republic, los que eran los juegos medio de RPG de BioWare.
Pero la mayor... Oh, creo que el de carreras también era bastante bueno, si no me equivoco. Ya lo veré en algún momento. No sé si no estaba para PlayStation 1. Pero la mayoría de estos juegos eran muy poco... Ay, pero pará. Ah, bueno. Friendly Fire. Vale. Esquivando. Pero... Toma. Eran bastante mal hechos o cuadrados. Bien. Esto es un droide... inofensivo. Bien, ¿eh? Hay un montón de enemigos acá, ¿eh? Vamos. Por favor, va acá una vez. Pero... O sea, si yo me muevo, si yo ataco, no me puedo mover. Ahí va. No sé si me explico, porque por ejemplo, mira, golpeo y el personaje no se puede girar, o sea, no tiene una... O sea, que dependo de que me golpeen. A ver. Vamos a ver si puedo golpear a estos también. Ah, mirá, te estabas usando la máquina hace un segundo y ahora me cansa pilla. A ver. Rompo acá algo. Ah, mirá, se me da puntos. Romper todo en la nave te da puntos. A ver. Ah. Esas colisiones. No, las colisiones. O sea, este juego está roto. O sea, que... todo esto pasa por un control de calidad. ¿Te das cuenta? Mira, salto y mi sable se hace más largo. O sea, o no. Por alguna razón mi sable es más largo. Puede ser que sí. Es un poder especial que se me está gastando porque veo que el sable está titilando. Sí, también estoy a puntos. Ahí está, ahí se ve que era un poder especial o algo así. ¿Esto qué es? No sé, se cago de risa por alguna razón. Ah, puedo correr, mirá, ahí está. Y sí, bien. Bueno, por lo menos me das un poquito más de velocidad, esto no. Chanfles. Bueno, y vos también. Ahí está. Vamos, ¿eh? Ah, el tipo estaba reparando todo y yo se lo hacía mierda. Bien. Esto ya es otra cosa. Che, igual es muy cuadrado los controles. Este juego es de los años 2000, o sea. Porque el episodio 1 que es del año 2001, creo, sí. Che, pero más malo no puede ser. Bueno, para. ¿Y cómo murió el maestro Jedi? Cagado piño por un droide. Ahí va. Bien, bien, bien. Vamos a ver si podemos saltar acá. Sí. Bien, bien, vamos. Bien. Bien. Epa, pues no me tires. Vamos a ver. Curámonos. Bien. Ya, ay, me acuerdo de esa parte de la... de la cinta magnética. Sí, perdí... ¿Cuántas vidas habré perdido ahí? Ahí va. Para. ¿Tengo que saltar ahí? No, sí. Vamos a probar de una, saltar, a ver. Ahí va, sí, tenía que saltar acá, ya me parecía. Bien, bien, bien. Perdí una vida, pero no pasa nada. A ver. Ok. Mirá esos, los droides, ¿verdad? A ver, espera. Ahí va. No. Ahí está, sí, vamos. ¿Qué hacemos? Ahí está. Este salto. Bueno, vamos. Estoy haciendo bien, ¿eh? Bien, 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 me los estoy haciendo bien, ¿eh? Increíble. Ahí va. Vale, que está llamando la ayuda. ¿Y ese enemigo? Bueno, mira, el primer subboss supongo que es esto. Ah, ya me pego. Ah, ok. Bien. Ahí. Bien. Ahí lo golpeamos. Bueno, no pasa nada. Vamos a buscar la vida. Bueno, no pasa nada. Ya. Curémonos un poquito. Bueno, no pasa nada. Ahí va. Bueno, no pasa nada. Malísimo.
Ok. Vamos a buscar la otra vida. Ok. Me remató, ¿no? Sí. Ah, mirá dónde me hace empezar, que vivo que es este juego. Bueno, vamos, corremos esquivando estos droides. Ahí va. Bien, 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 También ese juego es muy... No me acuerdo este juego no haber pasado el primer nivel, No haber pasado ese primer jefe. Ahí va. Bien, llegamos. Vamos, Dale que ya aprendimos cómo golpea. Bueno. Bien. Ah, bueno, ok, aquí no pasa nada. El error del primer golpe es prevenido. Vamos a dejarlo hacer su primer golpe. Su segundo golpe. Bueno, ¿qué soy? ¿Manco? Ahí está. Ok. Bien, bien, bien. No agarramos todavía la vida. Ahí está, le sacamos un brazo. Ok, ahora sí. Vamos a sacar la vida. Ok, uff. Como me cago a piña. Ok, ok. Bueno, pasa nada. Pasa nada, pasa nada. Vamos a agarrar la vida acá. Ahí va. Bueno, Maze Window, Dale que podemos. Bien. No esté pegando. Ahí está. Che, esto, este enemigo no puedo ver su barra de vida. Cuánto golpe me dio. Ahí está, ¿lo vencimos? ¡Sí! Bueno, lo vencí. Bien, 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 bien. Por lo menos no me maté el primer enemigo. Ok. Vamos a ver, Ok. Bueno, la parte de trampas, No puedo, estos juegos no pueden jugarse. Ah, bueno. Eso que era fuego. Estos juegos no pueden resistir jugarse sin partes de trampas. O sea, sin partes de trampas me refiero sin partes de... Ok. No, 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 no. Bueno, corre, 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 corre. Dale, llega y corre, corre. Ahí está. Bien. Vamos, Windu. Bien, zafé, ¿no? No, no zafé nada. Ok, ok. Ah, esta vida, vamos. Pero se pegales a los droides, chabón. Las colisiones de este juego están muy rotas. Ahí está. Bien. Vamos a ver si puedo ir corriendo y pegarles a estos. O sea, ¿qué tiene que estar al lado para pegarles? Ahí va. Bien. Ya vencimos a estos. No. Ok, ¿dónde me acabo de subir ahí? Ah, ok. No. ¿Me maté? Posta. Vamos a ver dónde empiezo. Ah, de acá, Dios mío. Vamos, vamos de vuelta. Ya ahora entiendo por qué odiaba este juego. Jedi Power Battles. Ahí va. Me acuerdo que llegaste a una parte de una nave que era imposible bloquearla. O sea, es como que había que devolver los ataques, después aparecían estos droides. Y también era muy complicado. No, no, este juego, la verdad, no sé cómo le habría ido, pero no creo que haya sido muy querido por la fanbase de jugadores de Star Wars. A ver. Vamos a ver, Bien, bien, bien.
Vamos a saltar acá y ver si es que de esta manera me permite subir. Bueno, mis queridos manquitos, si han llegado hasta acá, significa que el video les está gustando. Ah, sí, era así. Probablemente les esté gustando o estén sufriendo tanto con este juego como yo. Por favor, me ayudaría mucho si pueden darle like al video, si pueden comentarlo, difundirlo. Y también comentarles que si no están suscriptos, yo creo que es buen momento para que se suscriban al canal. Ah, gané un poder especial. Buena. A ver. Y vamos a terminar un poquito con este juego. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero vale. Ven, Fui justo de frente con él. Ahí está, muy bien. Bien. ¿Será hasta acá, hasta donde está la nave? No veo que yo me muero. Ah, no, no me muero. Vamos, Dale, Windu. Deja hacer piruetas y pegarle al droide este. Ahí está. ¿Ese droide que hace ahí arriba? Medio rara la distribución de esta nave, Yo me pregunto si los que hicieron este juego vieron Star Wars. Porque es de LucasArts esto, pero no sé si es solamente la licencia. O si no había presupuesto para este juego. ¿Lucraron solo con la película? Vaya a saber. Es rara la distribución, esto no sucede en la película. O son escenas capaz eliminadas que nunca vimos. Bien, Vamos, Algunos enemigos se quedan parados mirándome, corren hacia mí, no me disparan. Es raro este juego. Ok, me pegó una patada. Nunca había visto que los droides pegaran patadas en las películas, pero bueno. Bien. Ok. Droides boxeadores, te digo. Bueno, vamos, Vamos, vamos. ¿Qué pasa ahí? Bien. Bien, bien, bien. Pues pará. No, ¿cómo está cagando piñas este? Abajo, que esto se puede defender. Bien. Vamos por acá. Algo me dice que tengo que ir a esta plataforma. No. Sí, bien. Bueno, poderes de deducción. Más droides, sí, sabía. Nunca puede faltar. Ahí va. Vamos a eliminar este. Esto no sé qué es. Me da puntos. No vamos a ir por allá porque seguro me caigo, me muero. Vamos a ir por acá, a ver. Sí, estoy indicado que tenía que ir hasta ahí. No hay diálogos, no hay escenas, o sea, entiendo que sea un juego de hack and slash, pero dame un poco de contexto, ¿no? Capaz que las palabras, la intro que yo salté es donde está todo el contexto. Por lo menos yo sé que de qué se trata el juego, pero tomen acá. Sé como les estoy pegando un palazo directamente. Ahí va. Bien, y a ver vos también. Palazo. Bueno, Te calmas. Ahí va. Vos también. ¿Esto qué es? No sé. Pues encima no tengo tutorial, no hay nada que te diga qué es lo que estás agarrando. ¡Ay, los droidecas! Estos sí que son fuertes. Estos disparan con una velocidad. Y ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a pasar por encima de ellos corriendo. ¡Chau, chau, chau, chau! Ah, bueno, me caga las piñas también. Se están matando entre ellos. Vamos para acá. Bueno, vamos a ver, Dale. O sea, no me dejaron correr, no me dejaron saltar. Vamos a probar con defendernos. Un poquito. A ver. Bien, 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 bien. Esto está funcionando porque les estoy... Ah, ok. No, 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 no. No, no. Ah, murió uno. Murió uno.
Dale. Ahí está. Bien. Dale, dale. Nah, bueno. ¿Cómo te defendes de eso? Sí, game over. Ah, bueno. A ver. Por lo menos obtengo poder de algo, o sea. Vamos a probar. Vamos a cargar de vuelta el juego para ver si. O si me deja avanzar a algún checkpoint. Game over. De ahí se frizó el juego, ¿no? Load game. Chequeando memory card. Va, sí, no hay nada grabado. Ok. Hermoso. Vamos a ver new game. Vamos a ver de vuelta a los personajes a ver si cargó algo de lo que estoy jugando. Después alarga pantalla de carga. Ahí va. No. Se ve que como no terminé el nivel, no me cargo nada. Bueno, queridos manquitos, esto ha sido el Star Wars Jedi Power Battles. Espero que les haya gustado y los estaré viendo en el próximo video. Como siempre, sigan jugando.